están? Estamos acá partiendo el día. Y bueno, estoy con César. Lo que vamos a hacer hoy día es, más que todo, es una ride. Luego eso, un combate puchamón. Luego eso vamos a intentar... O sea, no vamos a intentar. Vamos a maxear, o sea, vamos a darle 333 caramelos a Giblin para ya tenerlo con caramelos y yo así sacar un poco de espacio de mi bolso, que tengo demasiado espacio ocupado. Y tal vez una segunda raid en el video. Estoy tratando como de organizar los videos de esta forma, cosa que sea más sencillo, más fácil y más intuitivo. Bueno, y al comienzo del video claramente vamos a reclamar la recompensa de la semana. ¿Ok? Así que nada, hijos, los veo. Cuídense. Hola, hijos, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en una raid de Cresselia. Y acuérdense que habíamos quedado que eran dos raids de Cresselia. Y... intercambio o combate más un registro nuevo. Esa era como la idea del día de hoy. Estaba intentando entrar con dos cuentas, pero no pude. Así que la voy a dejar guardada. No cargo nunca el Pokémon y da lo mismo, ya perdí el pase definitivamente. Ahora sí son 9 personas, hemos estado un buen rato sentados acá tratando de juntar gente, ahora son 10 personas. Y yo pienso que con 10 personas sí lo logramos, pero no. Nos costó. Está bastante nublado el día. Sí que va a llover. ¿Muy bien? Sí, pero no sé, que está bastante lluvia. O sea, es mucho smog, chicos. Ya vamos a sacar unas tomas aéreas para ver qué onda, pero... hay mucho. Siento que hay mucho smog. A este sí lo bajamos. Un ataque, una muerte inmediata. Bastante difícil. Estoy pensativo porque tenemos que buscar un Cresselia más y después ver el tema de un combate tal vez con Pokémon y hacer el tema de una evolución para poder tener un nuevo registro. Estoy tratando como de organizar el día o los días, todos los días en realidad, para poder llevar como una especie como de orden en lo que voy a hacer y ver cómo sale. Siento que Pokémon GO se está pegando muchísimo, se está pegando mucho, la pantalla está pegada y no hay nada. No sé por qué está pasando eso. No está cargando nada, chicos, estoy con la pantalla en blanco. Ahí recién cargó el combate y parece que ya lo bajaron. Ya lo bajaron ya. 130 segundos de... suficientes. Amistad subida. Revivir. 10 volts. Normal. Y yo creo que voy a tirarme una piña nomás. Bueno, es que la otra igual te tocó a ti. Sí, te tocaron dos shiny juntos. Está difícil. Eso está difícil. Y 3. Quedó inmediatamente, chicos, muy muy rápido. La verdad que se fue muy rápido la verdad. 1605. No es tan malo, tengo 124 caramelos. No está nada mal. Y bueno, se sigue capturando a su puchamona. Así que nada, hijos, nos vemos en un ratito más.
Hola, hijos, ¿cómo están? No, hacer una peleita aquí con César. Que no hemos hecho hace tiempo una batalla de Puchamón, así que vamos a darle caña. ¿Yo te leo o tú me lees? Tú. Generalmente, chicos, cuando está nublado es más difícil que lea el código QR. A menos que le pongan mucho brillo al celular, porque si no, no se ve nada. Ahí sí se ve. Debería aprender. Ahí lo leo. Una Super League, una Liga, una Super, una Ultra, una Master. ¿Cuál que diga? No sé, la que quieras. ¿Cómo la del medio? Una Ultra. Combatamos. A ver, ¿qué elijo? No tengo nada maxeado, así que... cualquier cosa, chicos, cualquier cosa. No sé qué voy a elegir. Yo creo que con eso voy a probar con lo que tengo acá, a ver qué tal me va. A ver qué tal me va. ¿Estás listo? Listo para el combate, Puchamón. Vamos a ver qué pasa. ¿Con escudo o sin escudo? Yo no sé si le haga mucho daño o él me haga mucho daño a mí. Debería yo hacerle más daño porque soy de metal. O sea, acero, no de metal. Tengo la mano congelada, chicos. Tengo la mano congelada. No es eficaz, dice ahí. ¿Podría bajármelo con Steelix? Oh, tiré un escudo sin querer. Fuck. Puta la cagué. ¿Muere? ¿Puede bajar o no? No, no creo. Tengo la mano congelada, loco. Tengo la mano helada, muy helada. ¿Cómo que cae rápido? Sí, pues Steelix tiene esa ventaja que igual carga más. Pero la cagué. No, no debería usar el escudo. Si quería usar escudo. ¿Lo vas a cambiar? Sí. No, no, me lo mataste. Ah, ¿te lo maté? Sí. Usa un escudo, porque quería usar escudo. Que si yo uso un escudo, que uso el escudo. Snorlax, me estás jodiendo. ¡Puto! Ese batón es muy duro, bro. Espera, usted va a usar el escudo. ¿Usaste escudo? Sí. Ahora no, ahora sí. Solo dos escudos, chicos. No, iba a ser escudo, si ya te lo gastaste, pero... Estoy jugando, había compartido información sobre que supuestamente el ataque de bostezo dormía o paralizaba el Pokémon, pero yo no creo que sea verdad todavía, por lo menos, por ahora. Por ahora no creo que sea verdad. Por ahora no creo, pero tal vez más adelante sí. ¿Te lo bajaste? Ah, no, ataque. ¿Cuál es el ataque castañón? No, por cruzar igual. ¿Cuál? Por cruzar. Steelix ha aguantado bastante. Así que no está nada mal. No creo que te digas que se vivo ni cagando. ¡Vamos! ¡No! Justo antes que yo termine mi ataque, coche su madre. Me estáis jodiendo y así lo voy a tirar a este. Vamos, que se puede. ¿Uno antes de morir uno? No. Este Pokémon no pega mucho, pero igual creo que es bueno. ¡Oh, Dios santo! ¡Vuelve a venir, hijo amigo! ¡Ay, me pegáis más que la chucha, loco! ¿Cómo tanto? No, no, ¿por qué no debería pegarle tanto? Sí, me pegaste caleta. ¡Oh, se tiene una cuenta caleta! Es psíquico, weón. No, pues siniestro. Siniestro. Pega mucho. Está ahí con bostezo, ¿no? No sé. Ahí Cartañón dice. No, pero me hace cagar.
¡Oh, coche tu madre, loco! Te lo hice recagar, no pensé que te hiciera cagar. ¿Por qué tanto, weón? Sí, porque el castañón era... parecía... ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Ya! ¡Bien! ¡Le gané a César! Mándate igual que yo, pues mandate el lag y mandate el troll, pero tenían bostezo. Si se usted no pega, no. Solo para cargar. Pero Cartagena igual es bueno. No, qué bueno, me dio un caramelo. ¿Te dio? Sí, un caramelo. Ahí me dio dulce. Así que nada, hijos, nos vemos en un rato. Bueno, estoy aquí con César, me va a acompañar, siempre me acompaña en realidad. Y el día de hoy decidí darle todos los caramelos raros a Ghibli que yo tengo, que son 300 caramelos raros. He juntado bastante, la verdad. Pero me está usando harto espacio y tengo 333 caramelos. Entonces estaba pensando dárselos a Ghibli porque es un Pokémon que igual voy a necesitar más adelante, así que por ahora voy a agarrar y voy a darle todos mis caramelos a Ghibli. Constantemente, todos mis caramelos, todos mis caramelos se lo van a ver en la pantalla, así que no hay problema. Pero creo que es una buena elección y juntaremos más caramelos para dárselos a no sé quién. Pero por ahora, tal vez a Melmeltan más adelante. Y 300 caramelos a Ghibli. He liberado 300 de espacio, que es mucho. Lo necesitaba. Tenía mucho espacio utilizado en eso. Y Ghibli tiene 344 caramelos. Pero voy a esperar, voy a juntar un Ghibli mejor, es más difícil sacarlo, así que voy a esperar, no voy a gastar nada, simplemente quería pasar los caramelos, así que nada, lo feo. Así que vamos a darle caña. Somos muchas personas, así que no creo que no se logre. Se va a lograr muy rápido. Por lo menos en el centro se ve más vida que en otros lados. Si te vas al Bustamante, menos gente que acá. Acá en el Santiago Centro, o sea, bueno, Bustamante igual es parte de Providencia, Santiago Centro, pero como que dentro de esta zona, por lo menos, hay mucho más edificio, más movimiento, más gente, más todo. Así que es mejor. Son 19 personas, es muchísimo. Tengo mucho frío. ¿Qué opinas tú, César? Está helado, pero está como despejando. Sí, se está despejando, pero hace mucho frío igual. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Mucho frío.
Oh, viento. Está casi listo, le queda poquito. Lo bajamos, pero muy rápido, muy, muy rápido. Ya está, ya hemos dejado el kitchen. ¿Vos estáis divertido, no? Sí. No, no. Qué rápido, fue muy rápido. ¿Qué sale? Normal. No es shiny, es normal. No importa, voy a tener una valla piña para sacar más caramelos que necesitamos. Genial. Shiny. Shiny. Oh, muchas cuevas, te culiao. Le han salido tres, y ya está. Capturado muy rápido, chicos. Muy, muy rápido. A ver si se ve ahí. Lo que ¿se ve? Sí. No se ve. Le salió shiny, chicos. Es increíble. Increíble. Así que nada, hijos. Nos vemos. Despídete, César. Estoy con mi mujer que dice en shiny. Sí, cuídense. Hola, hijos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, me ha pasado algo increíble. En serio. Me han salido... O sea, no he querido filmar todo porque obviamente no pensé que pasaría esto, pero bueno, dije voy a filmar más rato, le entregué a la abogada de los shinies que saco, porque voy filmando mediante me van saliendo, pero esta vez no quise, dije filo, no tenía tiempo para filmar los shinies, no tenía tiempo, y ahora recién me detuve a filmar los shinies porque los quería mostrar. Y el día de hoy, prácticamente hasta el momento, me han salido 1, 2, 3, 4 shinies, 4 shinies el día de hoy. Dos Lily, un Anorite y un Shulker, ¿okay? Que para mí es impresionante, se lo juro, no lo puedo creer. Es una weá que nunca me ha pasado, nunca me han salido 4 shinies, jamás en la perra fucking vida, ¿ok? Así que... Y acá... ¡Sí! ¡Yeah! 4 shinies, no lo puedo creer, es increíble. Sí, honestamente, es increíble. Así que nada, hijos, nos vemos, cuídense.